Lo que se está consiguiendo con OT 2017 parecía imposible. Cuando Televisión Española lanzó esta edición con Roberto Leal al frente, poco podía imaginar el fenómeno que se iba a generar a su alrededor. Con el paso de las semanas, el programa se ha consolidado en la parrilla de la 1, logrando que su audiencia crezca semana a semana, acercándose peligrosamente a la que se avecina, que en las últimas semanas ha perdido seguimiento a favor del talent show de La Pública. El formato es un auténtico fenómeno en redes sociales, donde diariamente el hashtag utilizado para comentar lo que sucede dentro de la academia es siempre trending topic nacional. Son miles los fans de OT que hablan constantemente de lo que está pasando dentro y se han creado ya grandes grupos de seguidores de determinados concursantes. Es más, las posibles parejas formadas por algunos de ellos se han convertido también en los temas del momento en infinidad de conversaciones. En definitiva, poco a poco, OT 2017 está logrando lo que en su día consiguió OT 1. Parecía imposible, pero se está consiguiendo. Los concursantes salen al mundo real. Es por ello que no sorprende que TVE y Gest Music hayan querido sacar por primera vez a los concursantes al mundo real. Este sábado 9 de diciembre estarán repartidos en Barcelona, Valencia y Madrid para firmar los discos del primer recopilatorio de esta edición titulado Operación Triunfo 2017. Lo mejor primera parte, que este mismo viernes 8 de diciembre ha salido a la venta. En el mencionado CD se encuentran los mejores temas interpretados en las 6 primeras galas por esta nueva generación de triunfitos. Largas colas para comprar el recopilatorio. Lo que muchos no esperaban son las largas colas que se han generado en algunos de los puntos de venta del recopilatorio, especialmente en el centro comercial Les Glorias de Barcelona. ¿Por qué especialmente en ese punto? La respuesta es bien sencilla. A diferencia de los centros comerciales de Madrid y Valencia, donde se realiza la firma de discos, en el catalán el funcionamiento es distinto. Afirma, solo a los 150 primeros que hayan comprado el disco. Las invitaciones dobles para la firma serán entregadas solo a las 150 primeras personas que compren el disco en formato físico en el FNAP Les Glorias. La firma será de 11 horas a 13 horas y la empresa no garantiza el acceso a la firma una vez superada esa hora. El centro comercial también deja muy claro que la PR reserva del disco online no es válida para obtener la invitación para la firma.